Aunque están a la espera de la publicación oficial del fallo de la Corte Constitucional sobre la demanda instaurada por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Héctor Conde Ibáñez, presidente de la ANUD en Sucre, manifestó que tiene conocimiento que fueron aprobados varios artículos a favor de los segundos ocupantes. Conde Ibáñez aclaró que en ningún momento están en contra de las personas que un día por culpa de la violencia se vieron obligados a vender sus tierras, pero exige que se respete al que compró de buena fe. Nosotros no estamos en contra del que está reclamando, no absolutamente, pero sí estamos defendiendo una justicia social y que esta justicia pues sea por lo menos aplicada a todos los ciudadanos colombianos. La ANU no solamente lucha por los campesinos, la ANU lucha por la sociedad en general, y eso queremos, que haya un país justo, porque esta ley ha venido incomodando el territorio de los Montes de María más que todo. De igual forma indicó que se han presentado casos en los que el proceso de restitución de tierras ha ocasionado enfrentamientos entre los campesinos. Y que ha traído como, por ende, casi que enfrentamiento, por lo menos para la vía de ovejas en Morroa, donde se comenzó la restitución de tierra. Eso ha dado como consecuencia generando un odio, un rencor entre lo que antes eran unos compañeros de bien. Hoy en día pues son enemigos. El presidente de la ANUD en Sucre dijo que lo que se busca es que los segundos ocupantes sean reubicados en un predio igual al que venían habitando. Además, se les entregue una vivienda y proyectos productivos. Telenoticias, para estar bien informado.